Quiero agradecer la presencia en la mesa del doctor José Woldenberg, que va a ser también el moderador de la mesa que inaugura este ciclo de mesas. Él es, no tengo que presentarlo, es profesor nuestro, es un distinguido politólogo, ensayista. Nos acompaña también, y le doy las gracias, la abogada general de la facultad, la doctora Mónica González Control. Le agradezco mucho que se tome unos minutos de sus apretadas agendas para estar esta mañana aquí. Y también quiero agradecer al doctor Alberto Vital, coordinador de Humanidades, que nos acompañe esta mañana. Arturo está por llegar. Y a todos y a todas, muchas gracias por estar aquí. Lo que presenciamos en los últimos tiempos tiene que sacudirnos como humanidad. Crisis migratorias, profunda desigualdad, injustificadas migraciones, creación de riqueza y su acumulación y distribución inequitativa, transformaciones en las formas de trabajo que requieren renovadas capacidades y esfuerzos de adaptación, formas emergentes de organización social al tiempo que los desastres ecológicos que no nos permiten reconocernos en lo que de humano tiene la naturaleza. En fin, cambios en la concepción de la vida en común y una violencia lacerante. Estos son algunos de los más críticos procesos y problemas ante los cuales no debemos permanecer inertes o inmóviles. Por el contrario, es necesario que cultivemos con mayor compromiso todo aquello que pueda contribuir a la comprensión, el diagnóstico y la solución de los profundos problemas que enfrenta hoy el orbe. En estos momentos críticos se debe fortalecer aquellos espacios que nutren la inteligencia, la mirada crítica, la creatividad y la imaginación. Sin lugar a dudas, la Universidad Nacional Autónoma de México es uno de esos espacios a los que debemos dirigir la mirada si buscamos sociedades menos hostiles y desesperanzadas, porque en ellas se dan cita la voluntad de conocer y la voluntad de cambiar el mundo, el conocimiento, el pensamiento, la palabra y el hacer. Quisiera inaugurar el Congreso, Análisis de las Políticas Públicas del Gobierno Federal 2018-2024, esbozando cuatro ideas que acompañarán las reflexiones de las mesas que se llevarán a cabo en los siguientes días. La primera de ellas es que el tiempo apremia. Nuestro país atraviesa por una coyuntura sumamente complicada en la que desigualdad y violencia son la constante en la vida de millones de personas. Todos los días observamos que diversos sectores de la sociedad exigen a sus gobernantes respuestas rápidas y contundentes a los problemas que los aquejan. Sin embargo, justamente por tratarse de cuestiones urgentes e importantes, es imprescindible que las políticas públicas y las acciones de gobierno estén respaldadas por diagnósticos serios, elaborados con rigor, responsabilidad y ética profesional. La urgencia no debe hacernos escatimar esfuerzos para construir conocimiento del más alto nivel y profundidad. Para ello, es fundamental que gobierno y academia trabajen en conjunto y de manera estrecha. En estos momentos, la colaboración es impostergable. La segunda idea tiene que ver con la responsabilidad en la construcción del conocimiento y el ejercicio político. Hoy en día, políticos y académicos sabemos muy bien que nuestras acciones moldean el presente y comprometen el futuro de las generaciones venideras. Por ello es crucial fortalecer nuestra universidad como espacio que salvaguarde el pensamiento crítico, que defiende el derecho al disenso, que revise con ojo agudo todo aquello que se postula como dado o inamovible. Uno de los derechos que debemos garantizarnos a nosotros y a los que vendrán es el del acceso al conocimiento, a su producción y difusión, y por supuesto a su carácter crítico. Del lado del gobierno, es ineludible que la práctica política se acompañe de un alto compromiso ético que piense no solo en lo coyuntural, sino que asuma la responsabilidad de sus acciones más allá de un sexenio o de una administración. En este sentido, la tercera reflexión que quiero plantear aquí tiene que ver con la pregunta sobre cómo definir el compromiso social de la Universidad Nacional y cómo encontrar nuevas y más eficaces formas de poner el conocimiento que producimos al servicio de la sociedad. Podemos decir que la UNAM es una institución académica sola, sólida y que dispone de algunas de las mejores mentes a nivel nacional e internacional.
Sin embargo, la situación del país y del mundo entero nos exige redoblar esfuerzos para identificar y analizar los grandes problemas que aquejan hoy a la humanidad. Pensar de nueva cuenta los grandes problemas nacionales a la luz de un mundo crecientemente complejo e interconectado. Quiero concluir estas palabras de inauguración reafirmando que las ciencias sociales en nuestro país deben responder a la coyuntura con vitalidad, responsabilidad, creatividad, compromiso y profesionalismo. Como dije hace unos momentos, para diseñar política pública se necesitan diagnósticos serios. Desde las ciencias sociales y sus tradiciones de pensamiento teórico, desde sus métodos, técnicas y sus formas de preguntar sobre la vida social, se generan conocimientos pertinentes para saber en dónde estamos como país, como humanidad. Queda en el terreno de la política tomar las mejores decisiones, las cuales deben reunir a la ignorancia y a la improvisación para encontrar buen refugio en el pensamiento crítico. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a Roberto Ceguera y a la doctora Boxer que me ayudaron con el desarrollo de las ideas que acabo de expresar y que aquí nos acompañan. Muchas gracias. Y estamos esperando que llegue el doctor Zoe Robledo. Entonces, si quieren, damos unos minutos de respiro mientras cambiamos los lugares para iniciar la primera mesa y entonces daré las semblanzas de las personas que estarán en la primera mesa. Entonces, un respiro de unos 6-7 minutos en lo que llega el señor subsecretario Zoe Robledo. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar la primera mesa, Democracia, Pesos y Contrapesos en la Nueva Administración, en la cual participarán los siguientes académicos y nuestro invitado Zoe Robledo Aburto, de la Subsecretaría de Gobernación. Esta mesa la va a coordinar, la va a moderar el doctor José Woldenberg, que es profesor titular de tiempo completo de nuestra facultad, doctor en ciencia política, y por supuesto su reconocida trayectoria en el Instituto Federal Electoral, y fue también presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Nos acompaña el maestro Zoe Robledo Aburto, que es subsecretario de Gobernación, chapaneco de Tuxtla. Él es maestro en Derecho por la UNAM y fue electo presidente del H Congreso del Estado de Chiapas, senador de la República, representando al mismo estado y diputado federal por el Distrito Sexto también del Estado de Chiapas, y además de sus múltiples ocupaciones como subsecretario, sigue colaborando en diversos medios de comunicación, y le quiero de veras agradecer que haya hecho este espacio porque sabemos que está muy saturada su agenda. Muchísimas gracias. Está la doctora Jacqueline Pechard Mariscal, profesora titular de tiempo completo en nuestra facultad, doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, consejera electoral del Consejo General del IFE, comisionada presidenta del IFAI, asesora de la División de Asistencia Electoral de la ONU en Irak y en Líbano. Nos acompaña también el doctor Kenvir Puente Martínez, coordinador del Centro de Estudios Políticos de esta facultad, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México, maestría en Estudios Legislativos por la Universidad de Hull del Reino Unido, y se desempeñó como secretario académico del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y sin más, pues le doy la palabra a nuestro querido José Woldenberg para que empiece la mesa. Gracias. Muchas gracias, directora. Buenos días a todos. Como ya se ha señalado, vamos a realizar una mesa redonda con la siguiente mecánica. Vamos a darle primero la palabra al subsecretario de Gobernación, Zoe Robledo. A continuación, los profesores de esta facultad, Jacqueline Pechard y Kenvir Puente, van a hacer sus intervenciones. Y con posterioridad vamos a invertir el sentido para que al final el subsecretario sea quien cierre esta mesa. Quiero también señalarles que vamos a intentar terminar a las 12:30 para que Zoe Robledo, el doctor Robledo, pueda atender un compromiso. Y al igual que
hizo nuestra directora. Yo quiero agradecerle de manera muy subrayada al subsecretario que se haya tomado el tiempo para estar con todos nosotros. Déjenme decir solamente dos, tres palabras antes de darle la palabra al subsecretario. Creo que todos podemos coincidir en que el ideal democrático porta por lo menos dos aspiraciones. Una, que los gobernantes y los legisladores sean electos por la sociedad, y dos, que el poder esté regulado, que esté dividido, que esté vigilado y que existan conductos judiciales para dirimir las diferencias. Yo estoy convencido que si en algo ha avanzado nuestro país, es en la primera convicción. Se requiere ser un auténtico excéntrico para decir que existe una vía diferente al electoral para llegar a ocupar un cargo de gobierno. Creo que en ese sentido, esa parte de la idea democrática es absolutamente hegemónica y que lo hemos construido entre todos en las últimas décadas. Sin embargo, temo, y esa es mi preocupación, que la segunda parte no esté tan asimilada. Es decir, esta idea de que el poder tiene que estar reglamentado, debe estar fraccionado, debe estar vigilado, incluso en muchas ocasiones tutelado por el Poder Judicial. Y para entrar en materia, aunque sea de manera telegráfica, quiero poner sobre la mesa algunas preocupaciones en ese sentido, sobre todo a la luz de lo que ha sucedido, digamos, en los últimos meses. Me preocupa, para no hablar por otros, me preocupa, uno, un cierto lenguaje que se genera desde el Ejecutivo. Un lenguaje en donde cualquier disidencia, cualquier crítica, cualquier punto de vista diferente al del presidente de la República, que por supuesto es un presidente legal y legítimo, es visto como si fuera esa opinión contraria, como si no tuviese la suficiente legitimidad. Es decir, preocupa que desde la presidencia, más que argumentar, se califique. No voy a repetir esos calificativos porque están en la prensa y en todos los medios, pero creo que denotan una especie de déficit de comprensión de lo que debe ser el debate en un régimen democrático. Preocupa también un cierto desprecio por la sociedad civil, a la que de manera genérica se le descalifica como un bloque impostado en el que laten intereses otra vez ilegítimos. Cuando todos sabemos que, pues sí, la sociedad civil es un campo de lucha, en la sociedad civil hay organizaciones de derecha, de izquierda, serias y no tan serias, etcétera, etcétera. Pero finalmente, las sociedades modernas se caracterizan precisamente porque hay una serie de agendas y de voces distintas que están obligadas a coexistir y que no se les debe ni se le puede exorcizar. Preocupa también una idea que fue esbozada casi como un aforismo, en el sentido de que la justicia puede o debe estar por encima de la ley. E incluso pues vimos cómo el presidente de la República emitió un memorándum en el cual pues llamaba a tres secretarías a no cumplir con lo que establece la Constitución y la ley, y por supuesto pues esta es una pulsión sobre la que también quiero llamar la atención. Un cuarto elemento sería pues el trato que están recibiendo los órganos estatales autónomos. No me parece una casualidad que en el presupuesto de egresos de la Federación a todos y cada uno de ellos se les haya reducido su presupuesto. Por supuesto, que creo yo, que todos deberíamos de aplaudir una idea de austeridad que signifique pues acabar con los gastos suntuarios, acabar con los programas inútiles, con las ostentaciones sultánicas, pero a veces, bajo el término de austeridad, pues estamos viendo cómo se suprimen programas, cómo se suprimen tareas que luego pueden tener, digamos, una repercusión negativa. No me extiendo. Por último, incluso haya flotando en el ambiente, no en el ambiente, sino en la Cámara de Senadores, una propuesta
para aumentar una sala en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como ustedes saben, el diseño constitucional de la Suprema Corte implica que es una corte que se va renovando de manera lenta y pausada, precisamente para que los ministros de la misma hayan llegado a sus cargos en diferentes administraciones. Hoy hay ministros que llegaron, pues creo que hay uno que llegó durante el gobierno de Fox, otros que llegaron durante el gobierno de Calderón, otros de Peña Nieto, y van dos que entraron durante el gobierno del presidente López Obrador. Tiene todavía la posibilidad de enviar una nueva terna, pero esta idea de una tercera sala donde de repente se nombrarían 5 de ministros, pues también en el terreno de la división de poderes creo que preocupó a más de uno. No me quiero alargar porque lo que quiero es que el subsecretario y nuestros compañeros de la facultad tengan el tiempo suficiente, pero esto es solamente un saque para entrar a un tema que es realmente relevante. Y es el tema de la división de poderes en la nueva circunstancia que vive la República. Subsecretario, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenos días a todas y todos. Un gusto de verdad poder estar aquí hoy, y particularmente hoy porque mientras estamos aquí en la Cámara de Diputados, hace cosa de una hora, inició un proceso legislativo muy interesante, que es la discusión en comisiones de la Cámara del Plan Nacional de Desarrollo para su posterior aprobación. Ahí mismo es el motivo por el cual la consideración del tiempo, que agradezco mucho, haya sido tomada en cuenta. Y también por poder estar aquí con gente que yo respeto, admiro mucho y de hace mucho tiempo. Agradecer desde luego a la directora de la facultad, Angélica Cuello, por la invitación, y desde luego a Pepe Woldenberg, a Jacqueline Pechard, para mí dos emblemas de verdad de la ciencia política y de momentos democráticos de nuestro país. Desde aquella mesa de la herradura del IFE de los años 90, no lo va a decir ella y yo no lo voy a decir, pero tuve el honor de participar en el equipo de trabajo de Jacqueline como el asistente del asistente del asistente. Sacaba yo copias y hacía yo ahí bases de datos y demás, pero en cosas que son ahora muy, muy interesantes. Y a Kervik, que lo conozco hace tiempo también, y que para mí fue siempre una guía sobre temas de transparencia en el Poder Legislativo, particularmente en el local, cuando yo era diputado allá en mi estado, en el estado de Chiapas, y que siempre una guía, sus estudios, sus investigaciones, para poder hacer del ejercicio del legislativo algo más cercano a la gente. Quisiera hacer unas reflexiones generales para después poder entrar de lleno al tema de la mesa de pesos y contrapesos en la nueva administración federal. Primero, hoy que estamos cumpliendo 171 días, me parece que es un buen tramo de tiempo para empezar a hacer algunas evaluaciones. Yo definiría este momento de la siguiente manera. Si a mí me preguntan cómo va el gobierno federal, yo diría que va avanzando bien, adaptándose con nuevas dinámicas. Pero lo que sí puedo decir que va muy bien es el cambio de régimen. El cambio de régimen entendido como algo mucho más amplio, y no desde nuestra óptica, yo soy politólogo también, de la ciencia política como las reglas propias y los procedimientos de la democracia, sino una nueva dinámica en el ejercicio del poder. Hay un libro que yo creo que si me pidieran una recomendación, sería el número uno de leer en este momento. Además, es un libro muy, muy chiquito que Pepe conoce muy bien, que es aquel de Juan Linz, El factor tiempo en el cambio de régimen, que publicaron justo en el Instituto de Estudios de la Democracia. Y lo digo porque ahí Linz plantea pues que justamente en momentos como este, la variable del tiempo pues resulta un recurso escaso, pero indispensable en la política. Y déjenme citar solamente una parte de lo que dice Linz.
En un movimiento político, cuanto mayor es la confianza en el éxito final y la conciencia de la propia fuerza, pues más sólida es la base de consenso y más fuerte el sentimiento de inevitabilidad histórica. Es decir, esta idea central es que el momento en que tiene lugar un acontecimiento político sella su desenlace y por ello a mayor tiempo pues mayores resistencias, y por eso de repente esta percepción de un gobierno que tiene mucha prisa por hacer muchas cosas y que no quiere repetir errores como el de la alternancia partidista, que por estar en la contemplación y en otros temas distintos perdió grandes oportunidades. En ese sentido, desde la Secretaría de Gobernación estamos viviendo dos momentos distintos. Primero, un rediseño institucional profundo, pero que además tenía un mandato, porque estaba planteado desde antes de la elección, incluso desde el 2017 se hizo el primer planteamiento en el sentido de que de ganar el movimiento, las tareas de seguridad estarían separadas de las tareas de la gobernabilidad o de las tareas de la Secretaría de Gobernación. Durante algunos años, como ustedes saben, bueno, el último sexenio se habían nuevamente concentrado en una sola dependencia y aquí se separan. Y la separación no es nada más como, déjenme ponerlo así, como una cirugía de apéndice en la que se sacó algo y que quedó un cuerpo. No, es un rediseño más profundo, porque es regresar a lo que fue en algún momento la Secretaría de Gobernación. En la arqueología institucional que de repente uno le toque hacer, pues veíamos que en algún momento pues había de manera muy relevante tres ministerios: el de Guerra, el de Relaciones Exteriores y el de Relaciones Interiores, que es como la génesis de la Secretaría de Gobernación, las relaciones internas del gobierno con los gobiernos estatales, con los el gobierno, con los poderes legislativo, judicial. Y en ese sentido, en ese rediseño, hay cuatro grandes ejes para nosotros. Primero, y desde el primer día en el que se anunció la propuesta de gabinete, que estaría encabezada por la ministra, la secretaria Olga Sánchez Cordero. Es un hecho interesante en términos de no solamente del hito histórico de la primera mujer en gobernación, sino no será la primera vez que haya alguien del Poder Judicial o que haya tenido un paso por el Poder Judicial, pero sí en el nuevo modelo de la Corte en el que ella estuvo, en donde pues 20 años de ejercicio suponen 20 años de opiniones, de sentencias, de criterios que logran algo que me parece interesante, que es la predictibilidad. Hay claridad sobre qué se piensa respecto a diferentes temas. Por ese registro, digamos, de decisiones desde el Poder Judicial. En ese sentido, los cuatro grandes ejes tienen que ver con la gobernabilidad democrática, con un diálogo republicano con los otros poderes, con una fuerte peso en la procuración de los derechos humanos y desde luego la política de migración. Yo quisiera hablar de los dos primeros que competen específicamente a la subsecretaría de gobierno. En ese sentido, tenemos la relación con los otros poderes, que desde luego ha sido un tema que desde el inicio de esta legislatura en septiembre, pues ha dado mucho de qué hablar. Hay una nueva composición en las cámaras, ustedes lo saben, desde antes de 97, quizá desde 94 más bien, pues no había un gobierno unificado, si se puede entender de esa manera, en donde un solo partido o una coalición de partidos tuviera una mayoría por lo menos simple, como ocurre hoy en ambas cámaras. No hay mayoría calificada, pero sí hay mayoría simple. Y esa mayoría en el arranque, digamos que en esos meses del interregno famoso de la transición, que por cierto será la última vez que ocurra, ustedes lo saben, el presidente López Obrador no va a ser un presidente de 6 años, y antes de que alguien levante una ceja es porque va a ser un presidente de 5 años con 9 meses, no por otra razón. Es una adecuación en el que ahora el próximo presidente o presidenta de México en el 2024 iniciará funciones en octubre, ya no en diciembre. Va a haber solamente pues un mes de ese
de ese espacio en donde inicia una legislatura y después inicia el Ejecutivo. Y en esos momentos fueron dos procesos que iniciaron antes que el gobierno y que tenían que ver con la adecuación del marco jurídico para los propósitos de la Cuarta Transformación, y en particular la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que distribuye las competencias que tienen ahora las diferentes dependencias. En esa nueva composición en las cámaras ha habido sucesos y dinámicas distintas que pueden para nosotros plantear esta idea de cambio de régimen. Déjenme plantearles tres por lo menos. Una, lo que comentábamos, es la primera vez que el Poder Legislativo va a tener una participación directa en la aprobación y en las observaciones que le pueda hacer al Plan Nacional de Desarrollo. Ha sido muy polémico sobre el famoso documento de 65 páginas, pero tiene que ver con una idea de un Plan Nacional de Desarrollo que realmente signifique una guía de orientación respecto a los objetivos, las estrategias y las acciones que debe de seguir el gobierno federal para alcanzar sus propósitos. No es nada más, recordarán ustedes que en 2017 se hizo las modificaciones a la ley de planeación que obligan esta aprobación, pero no es nada más cumplir con el requisito de llevar un documento que esté muy bien diseñado, pero que después no vuelva a ser revisado ni tomado en cuenta para las acciones de gobierno. Aquí es un documento político más que procedimental o incluso de carácter jurídico, y esto va a tener una discusión durante varios días en la Cámara de Diputados y en foros regionales a donde se va a llevar el plan para poderlo desmenuzar, criticar, defender también por parte de quienes se ocuparon en el diseño y también quienes tendremos la obligación de cumplirlo. La otra es justo otro de los temas que está ahorita en este momento muy vigente, que es la aprobación de la Guardia Nacional, las reformas constitucionales. La reforma a la Constitución, que ustedes saben, se alcanzó con unanimidad en ambas cámaras. Después tuvo otro proceso sui generis, que fue la aprobación de las 32 de los 32 congresos estatales en el constituyente permanente. Ustedes lo saben, con 17, la mitad más uno, se puede hacer la declaratoria de reforma constitucional para su promulgación y después publicación. Y aquí se decidió, aunque fuera un proceso más largo, hacerlo con los 32. Es la primera vez que hay 32 porque es la primera vez que la Ciudad de México en su Congreso tiene esa facultad, pero además porque era importante tener la opinión y que hubiera una discusión en su momento de la reforma, del decreto de reforma en los congresos estatales. No porque se necesitara, sino porque era más incluyente. Y yo lo digo como exdiputado local, los diputados locales muchas veces de estos procesos no participan o participan de manera muy, muy marginal. En ese mismo sentido, ahora lo que está en discusión, que son las cuatro leyes reglamentarias, o tres leyes reglamentarias y un paquete de reformas a una ley, que están establecidas en el propio decreto constitucional, el propio constituyente, el legislativo, perdón, se obligó a establecer en el régimen transitorio que tenía que haber cuatro leyes: la ley de Guardia Nacional, la ley del registro de detenciones, la ley del uso de la fuerza y reformas a la ley nacional del sistema de seguridad pública. Esas ya no necesitan de una mayoría calificada. Sin embargo, el proceso que se está llevando a cabo es el de la construcción de un consenso, no porque se necesiten los votos de los otros grupos parlamentarios, sino porque es un tema, el de la seguridad, en el que no puede o no debería de haber cálculos políticos o negociaciones con otras iniciativas en donde ha habido diferencias, como en el caso de la educativa, por poner algún ejemplo. Es un proceso distinto, pero que creemos que marca una forma no de superar esta idea de que todo debe ir a la Constitución porque se encuentran enormes desconfianzas entre las fuerzas políticas. El cumplimiento de la palabra no estuvo en que estuviera pegado o no a lo que decía el régimen transitorio, sino a construir esas iniciativas en conjunto con otras fuerzas políticas. Y en ese sentido, y para pasar a otro
asunto que tiene que ver con la relación justamente con el Poder Judicial y que a mí, además, ya aquí el maestro Goldenberg ya ha mencionado, hay dos procesos que me parecen relevantes. Primero, y Jacqueline lo sabe porque como integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción, nunca pudo haber sistema plenamente porque había una de las patas vacía, que era la de la Fiscalía Anticorrupción. No había fiscalía porque no había fiscal. Y ahí nos fuimos 4 años discutiendo sobre el pase automático, el fiscal carnal, etcétera, etcétera, y nunca hubo una ley orgánica de la fiscalía. Sin ley orgánica de la fiscalía no puede haber fiscal, sin fiscal no puede haber fiscal especializado en materia de anticorrupción. En la transición hubo un momento muy particular, y que tiene que ver justo con la relación con organizaciones de la sociedad civil, con colectivos y demás. Durante la campaña nosotros tuvimos un diálogo con este colectivo de Fiscalía Que Sirva, que agrupaba a muchas organizaciones, muchas con las que además habíamos trabajado durante mucho tiempo, Fundar, Transparencia Mexicana, en fin. Y nos hacían el planteamiento de que hubiera una firma de un compromiso por parte del candidato para la reforma al 102. Y el planteamiento fue claro. Uno puede estar de acuerdo o desacuerdo en algo, pero creo que tiene que haber claridad. Y el planteo fue claro, que no teníamos intenciones de reformar el 102 en caso de que hubiera una mayoría. Y lo decía en plural porque yo era entonces candidato también a diputado federal. Y que no habría un proceso de reforma al 102, sino que lo primero tenía que ser la ley orgánica de la fiscalía. Pero que en caso de que el voto ciudadano nos favoreciera, nos volviéramos a encontrar para hacer ese proceso. Lo dijimos claramente porque no creíamos que tuviera que ser algo escrito en piedra o este tipo de compromisos que durante la campaña se firman, se comprometen y después, porque hay un cálculo electoral de que va a ser positivo para ciertos sectores del electorado. Una vez pasada la elección y en épocas de transición, los convocamos, nosotros los llamamos justamente para hacer ese proceso. Y lo hicimos de manera colectiva, incluso la sede fue Serapaz, una organización que seguramente muchos conocen, porque queríamos cumplir la palabra. Y así fue que surgió una ley orgánica de la Fiscalía que empataba con los criterios de, en principio, de dos instituciones académicas muy respetables, aquí jurídicas de la UNAM, el CIDE y otras organizaciones. Ya después hubo modificaciones en la Cámara de Senadores de forma y hay un compromiso por seguir revisando ya en la implementación de lo que hoy ya es la Fiscalía, pues qué cosas se tendrían que revisar del 102. Pero ese tipo de procesos los hemos hecho en un ánimo y en espacios de confianza que superan algo que a mí me parece importante. No a partir de quién sale a los medios, cómo se llama el hashtag, quién da una conferencia de prensa o no, no, sino con objetivos, ponernos objetivos específicos de trabajo y de ponerse a arrastrar el lápiz y las organizaciones, vaya que lo saben hacer igual que la academia. Y así se construyó esa ley. La intención siempre ha sido replicar esos modelos, sin embargo, también con un enorme respeto también a las competencias y facultades exclusivas del legislador. Nosotros nunca, y yo en mi etapa como senador, siempre participábamos, hablábamos, escuchábamos, pero al final de cuentas la decisión es del legislador, no las organizaciones, y sin duda quizá hubo su momento en que algunos partidos políticos utilizaban el tema de las organizaciones para buscar legitimidad en algunas propuestas, pero eso es lo que queremos justamente superar. En ese sentido, y lo puntualizo nada más, y si no después podemos ahondar, una de las competencias que quedó en gobernación dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública es la del fortalecimiento de los poderes judiciales en los estados, la famosa CETEC, ahora con un nuevo momento, y también de las fiscalías o procuradurías, si fuera el caso. Porque hay también una situación.
Uno puede pensar que el poder judicial es exclusivamente la Corte o que es la relación que hay que privilegiar, pero estamos viendo, y ha estado en los medios de comunicación de manera muy destacada, los problemas que hay también en los poderes judiciales de los estados, asuntos de corrupción, unas vinculaciones que son muy estrechas con los ejecutivos locales. Bueno, pues son de los temas que se deben de atender, y lo mismo en el tema de las fiscalías. Hay estados que o siguen, digamos, en el modelo de procuraduría, cada vez los menos, o que hicieron una interpretación, un diseño institucional de las fiscalías, pues digamos, sin tener alguna guía. No hay una ley general, desde luego, pero tampoco había una ley orgánica de una fiscalía. Entonces, bueno, también son temas que son muy relevantes para su revisión. Y ahí hay un tema que también me interesa mucho, sobre particularmente políticas públicas, digamos, que se están discutiendo. Los órganos constitucionales autónomos. Aquí hay dos referentes de dos de los grandes diseños, tanto el IFE como el IFAI, después INE e INAI. Y como ustedes saben, pues, el tema de la autonomía constitucional pues viene desde 1983 con el INEGI, después el Banco de México, después el IFE, en fin, hay toda una larga historia. Y después todo el diseño que se hizo, tanto en materia de competencia, de telecomunicaciones y radiodifusión, el asunto de lo que los órganos autónomos en materia energética y demás. Hoy Gobernación tiene, en la unidad de enlace, una dirección general de órganos constitucionales autónomos. Es nueva, es la única dirección nueva que tenemos. Se desaparecieron muchas, pasamos de 6 subsecretarías a 3. Hoy solo está Gobierno, Derechos Humanos y Migración, con Alejandro Encinas, y Desarrollo Democrático y Participación Social. Dentro de Gobierno, que está enlace, está una dirección de órganos autónomos, que es donde estamos, esta es nueva, y se están planteando los términos de una relación institucionalizada, digamos. La propia Secretaría, su desarrollo institucional es como un testigo de los momentos políticos del país. Simplemente antes pues no existía una subsecretaría, como existe hasta diciembre, una subsecretaría de enlace legislativo. Se crea después de 97 porque de repente dicen, pues tenemos que tener un enlace con el legislativo, distinto a la red federal, porque había una mayoría y de repente hay un nuevo momento, y es un espacio donde se generan discusiones, el sistema de información legislativa, que creo que conoce muy bien, y otras facultades institucionales que ahí están. Pero partiendo de que son un nuevo momento en la relación. Yo lo dejaría hasta aquí por el tiempo, pero con ánimo de seguir hablando. Hay cosas que están ocurriendo en la lógica de contrapesos, en el mundo sindical, en el movimiento campesino, territorial, en el país. Hay un asunto que es fundamental para mí, que es el tema de las consultas que están mandatadas por la convencionalidad y particularmente por el 169 de la OIT, y las consultas que también están mandatadas en la reforma energética y que no han tenido regulación, que son ahí una parte importante de lo que tenemos pendiente, y que también es una de las tareas fundamentales, la construcción de un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho que deje de entenderse a sí mismo como el uso de la fuerza pública. Hay quienes de verdad interpretan como sinónimos. El Estado de Derecho hay que garantizarlo, y eso es échales a la policía, ¿no? Eso está completamente visto de una manera diferente. Primero el diálogo, y después seguir en el diálogo, partiendo también de la revisión de lo que ha ocurrido hoy, hace poco, en Flaxo. Perdón por el comercial para los compañeros de Flaxo, pero presentaban un estudio muy interesante de los 304 obras de infraestructura, desde energética, hidroeléctrica y demás, que están detenidas por un conflicto social y que tiene que ver mucho con la realización o no, o la realización bien o no, de consultas previas a poblaciones indígenas. En fin, son de los temas que están ahí y que están en la atención permanente de Gobernación, en el entendido de volver a ser un árbitro de la sociedad que está sin interferencias, sin intervenciones inadecuadas, hablando de manera permanente con todos los actores. Hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Vamos ahora a darle la palabra. Paso y bien por mí. Abajo. Bueno, afortunadamente no se oía, porque acabo de regalarle un grado académico que me dice el maestro Robledo que no tiene. Muchas gracias, de veras, y vamos a darle la palabra a Jacqueline Pechard. Muchas gracias, buenos días, gracias de veras por estar aquí a todos ustedes. Bueno, estoy muy honrada de estar con José Woldenberg, con Zoe Robledo y con Kenvir Puente. La idea es discutir qué pasa con los pesos y contrapesos en la nueva administración pública federal, y creo que vale la pena recoger el planteamiento de Zoe relativo a que no se trata solamente, no estamos viendo solamente un cambio de gobierno, sino hay un empeño por fincar un cambio de régimen. Pero yo entiendo que ese cambio de régimen no quiere decir ni debilitar la democracia, sino lo que ni debilitarla ni modificar ciertos aspectos de la democracia, sino lo que quiere decir es consolidar nuestra vida democrática, y esta consolidación pues pasa por los principios de pesos y contrapesos, que es lo que queremos tratar en esta mesa. Dice Bernard Crick, que es uno de los estudiosos actuales de la democracia, que la democracia es una doctrina de gobierno y que esta implica dos grandes cosas: un conjunto de valores y un cierto arreglo institucional. Y creo que el arreglo institucional es a lo que se refieren los pesos y contrapesos. Y la contención del poder es uno de los rasgos distintivos de ese arreglo institucional democrático, porque en democracia el poder tiene que ser controlado, sometido a un conjunto de barreras, de frenos, para evitar su ejercicio abusivo, arbitrario o discrecional. Y creo que hay dos grandes tipos de contenciones al poder: una que tiene que ver con la estructura institucional, es decir, con todos los esquemas jurídicos, con todos los esquemas institucionales de control, y que viene, se remonta a la división de poderes de Montesquieu, pero también hay contenciones que emanan de la acción de la sociedad en la idea de lo que Guillermo Donnell habla, los controles o la rendición de cuentas horizontal entre instituciones o vertical entre el poder y los ciudadanos. La idea de los pesos y contrapesos se remonta sin duda alguna a los debates del régimen constitucional en Estados Unidos, y ese debate se centraba sobre todo en cómo evitar dos grandes problemas que veían los constituyentes, que era la tiranía por un lado, incluso la tiranía de las mayorías, y por otro lado la anarquía, es decir, el desgobierno. Hamilton decía: si damos todo el poder a las mayorías, oprimirán a las minorías, pero si les damos todo el poder a las minorías, estas van a oprimir a las mayorías. Es decir, hay una especie de inclinación del poder a oprimir a aquellos que no están de acuerdo con lo que este plantea. Entonces, lo que planteaban ellos era que era necesario que existieran filtros múltiples dentro de los procesos institucionales de toma de decisiones. Entonces, bueno, pues lo que entendemos es que el sistema de pesos y contrapesos es de controles mutuos entre los poderes, y que tiene que ver, como ya decía yo, desde la separación de las ramas del poder hasta distintos mecanismos, pero que sean mecanismos eficaces para evitar la concentración en uno de ellos. Y bueno, pues aquí pasamos por en nuestro propio ordenamiento constitucional, por la existencia no solamente de tres poderes, sino de organismos constitucionales autónomos. Entonces, bueno, pues lo que quiero yo hacer es ver qué es lo que pasa en el gobierno actual, y creo que, bueno, es muy útil lo que nos ha presentado Zoe, porque lo que nos permite es ver en dónde está el poder empeñado, la Secretaría de Gobernación en particular, y creo que la gran pregunta sería: ¿qué tanto empata ese empeño institucional en la Secretaría de Gobernación con lo que es el discurso público, y un discurso que está fuertemente personalizado en el presidente de la República? Es decir, si nosotros como ciudadanos podemos siquiera aspirar a entender ese esfuerzo institucional que se está haciendo, cuando menos en la Secretaría de Gobernación, frente a lo que sucede con, digamos, las maneras de comunicación del presidente, que yo creo que es un gran comunicador, el presidente de la República, pero que ha generado una suerte de enorme asimetría
en la ocupación de distintos espacios de comunicación por esta presencia muy fuerte, yo diría casi, pues, muy permanente y omnipresente del discurso presidencial. Sin duda alguna, creo que el gobierno actual, pues nadie duda que tiene una sólida legitimidad de origen, los 30 millones de votos. Es la primera vez que en 20 años de vida democrática tenemos un gobierno con mayoría en el Congreso, que controla la capital del país también, y gracias a la concurrencia de elecciones en julio del año pasado, pues también resulta que hay 19 congresos estatales que tienen mayoría Morena, el partido del presidente, y lo que nosotros vemos en la perspectiva de las elecciones dentro de 15 días, bueno, el 2 de junio, lo que vamos a ver es que según las preferencias electorales, pues habrá dos nuevos gobiernos de Morena, con una mayoría en el caso de Baja California, que se renuevan todos los poderes, y en Puebla, pues ya tiene mayoría Morena. Pero también, según los estudios de Integralia, que es un grupo de consultores, bueno, pues seguramente también Morena va a ganar en Tamaulipas y Quintana Roo, y quizá que nada más se renuevan diputados locales, y en Aguascalientes y Durango hay ciertos elementos de posible competencia. Pero en todo caso, la perspectiva es que en 15 días el partido de la presidencia tenga 23 congresos, mayoría en los congresos, mayoría de distintos tipos, pero en los congresos estatales. Esto quiere decir que hay, pues efectivamente, una fuerza muy importante a lo largo y ancho del país. Creo que hay que subrayar que los gobiernos de mayoría son perfectamente legítimos y surgen de la competencia electoral. Y creo que ese es el caso, ¿sí? Es decir, el que haya una fuerza que está recabando la aprobación de los ciudadanos de manera prácticamente unánime, prácticamente, no total, pues es algo que hay que reconocer, que esto es perfectamente legítimo. No tendríamos que aspirar a tener necesariamente gobiernos divididos, eso no pasa por el esquema de pesos y contrapesos, pero lo que sí es un asunto a debatir es que efectivamente haya elementos para que fluya esta posibilidad de escuchar al otro, de no solamente escucharlo por el derecho que tienen las minorías a ser escuchadas, sino por la posibilidad de que en este diálogo, en este intercambio, en esta interlocución, pues se pueda tener, es cierto, todas las reformas legales que se requieren para cumplir con el programa de gobierno del presidente López Obrador, sino para que todas estas reformas sean reformas no apresuradas, sino reformas que permiten el debate con los otros. Una de las cosas que a mí me preocupa es que para hablar de pesos y contrapesos necesitamos tener una oposición con ciertos visos de capacidad para articular ciertas alternativas, digamos, o cuando menos para hacer que se pueda escuchar el debate y para que el magnetismo del presidente López Obrador no jale a oposiciones que son francamente muy débiles hoy. Y cuando vemos cuáles son las perspectivas en la parte electoral y vemos cómo están los partidos políticos, los dos grandes partidos políticos de oposición, pues vemos que está realmente muy difícil la articulación de unos partidos de oposición. Y digo, no de oposición por la oposición misma, sino por el significado de la oposición para que pueda efectivamente haber un elemento de contención del poder. Voy a pasar rápidamente. ¿Dices cuando me faltan cinco? ¿Sí? Bueno, a la debilidad de los contrapesos en la estructura institucional. Entonces, ya hablé de los partidos de oposición, de la debilidad, de realmente se ve muy difícil pensar en el corto plazo que se pueda articular una oposición, sobre todo para mejorar todos los procedimientos que puedan hacer posible que la agenda del presidente López Obrador pueda efectivamente desarrollarse sin minar lo que son las bases de una institucionalidad democrática, que creo que es nuestra preocupación. Uno de los primeros asuntos que a mí me preocupa son los procesos de nombramiento.
los procesos de nombramiento de las distintas figuras que pasan y que hemos ido construyendo a lo largo de muchos años, procesos de nombramiento que no estén concentrados en un solo poder, sino que puedan ser nombramientos que estén, digamos, discutidos y articulados a partir de cuando menos dos poderes. Y creo que lo que hemos visto ahora, a pesar de que efectivamente se logró esta ley orgánica de la Fiscalía General, pues creo que el proceso de nombramiento del fiscal general, más allá de lo que sean sus propias capacidades personales, pues fue algo que dejó que desear. El proceso de nombramiento de los ministros, de los dos ministros de la Suprema Corte, de nueva cuenta, creo que pues muchas de las observaciones o de las limitaciones que se veían en esos procesos de nombramiento, pues también no pudieron ser revisados. ¿Y qué decimos de los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía? Que de nueva cuenta, pues no hubo posibilidad de que se oyera a los contrarios, de que se oyera las voces de otros planteamientos para lograr las mejores figuras para estos comisionados de la CRE. Creo que una de las cosas que es importante también, más allá de los procesos de nombramiento, que creo que ahí hay ciertos elementos de debilidad en el arreglo que se ha ido forjando a partir de, efectivamente, la gran autoridad y legitimidad del poder presidencial. Y otra tiene que ver con los recursos, entendemos que hay una política que pasa por la austeridad, que pasa por los recortes de todo aquello que sean gastos superfluos, y creo que la sociedad, y así lo dicen todas las encuestas, aplaude que se vayan reduciendo los excesos que hay en el sector público, pero de eso a que los recortes presupuestales puedan afectar políticas públicas importantes en el INEGI, en el INE, en la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, entonces, y que no se haga cargo, no se hagan cargo en el gobierno de cómo se pueden afectar ciertas funciones o ciertas tareas que tienen encomendados estos organismos autónomos, pues es algo que hay que tomar en cuenta. Es decir, creo yo que en la esfera del federalismo, pues están también mermados los contrapesos, en buena medida por la fuerza arrolladora del partido del presidente, pero creo que también por algo que pues todos reconocemos, que es la construcción de una estructura paralela de control territorial y financiero del gobierno federal que se está implantando a través de los superdelegados. Y superdelegados que hoy vemos que el superdelegado de Baja California es muy probablemente el futuro gobernador de esa entidad. Entonces, a pesar de que en el ámbito federal el PRI cuenta con 12 gobernadores, el PAN todavía con 12 y muy pronto con solamente 10, bueno, pues la enorme dependencia financiera de los gobiernos estatales a partir de las transferencias presupuestales federales los ha convertido en muchos casos en unos subordinados del poder en lugar de que sean elementos de pesos en contrapesos. Entonces, tenemos partidos políticos debilitados, cuando menos las dos fuerzas tradicionales que tienen muchas dificultades para recomponerse si es que finalmente se recomponen, pero lo que tenemos es también poderes constituidos en las entidades que no son poderes que puedan ser un elemento de contrapeso para la mejor deliberación pública. Y quiero referirme a estos ausencia de contrapesos en andamiajes institucionales como el Sistema Nacional Anticorrupción, que está diseñado para la colaboración entre pares, no para la subordinación a una de las instancias del sistema. Y lo que hemos visto es que, bueno, incluso decisiones que se habían tomado en el Comité Coordinador del Sistema, pues a partir de la propuesta de la Secretaría de la Función Pública, se dejaron de lado y se tomaron otras decisiones. Estoy hablando de los formatos para las declaraciones patrimoniales y de intereses. Digamos, son elementos que, más allá de la deliberación entre los distintos organismos que conforman el sistema anticorrupción, bueno, pues es un sistema que está hecho ahí para que representantes de los tres poderes puedan deliberar en torno a las políticas para hacer efectivo el sistema y que haya una suerte de subordinación a la gente que es
a la Secretaría de la Función Pública, que es la del gobierno. Entonces, creo que si la política encaminada hacia combatir de manera fuerte, decisiva, la corrupción del presidente, bueno, pues esto tiene que pasar por robustecer este tipo de andamiajes. Bueno, se ve que soy una convencida del andamiaje institucional del sistema anticorrupción, y no solamente a partir de deseos y voluntad política de la presidencia, que es muy importante que haya voluntad política del presidente, pero creo que no es suficiente. Paso a los contrapesos fuera del ámbito institucional, y aquí me voy rapidísimo. Creo que uno de los principales es los medios de comunicación, que desempeñan una función crítica. Esa es su función social y su responsabilidad. Sin embargo, en México tenemos una larga tradición de una relación perversa entre medios y el poder, y que esta ha estado realmente afianzada a través de lo que son lo que es la publicidad oficial, el dinero que se le da a los medios, y que ha hecho que por un lado se subordine a los medios, o por otro lado tengamos medios que chantajean al poder, o peor aún, lo que no alcanzamos a construir son medios de comunicación sólida que realicen la función de informar a la sociedad, de informar de manera verídica, y además de efectivamente ser una voz crítica frente al poder. Esa es la función de los medios. El presidente tiene una presencia mediática inédita, y buena parte de las noticias están marcadas por la clara asimetría informática que esto genera. Entonces, creo que el presidente comunica y comunica bien, se acerca a la gente, pero en democracia la pluralidad en la comunicación es indispensable para que se incluyan todas las voces y para alimentar la consistencia de la esfera pública. Esfera pública en el sentido de Habermas, es decir, esta esfera de la participación y de la deliberación de las distintas voces. Y lo que vemos hoy, y ya lo señalaba Woldenberg al inicio, esta cuestión del lenguaje desde el Ejecutivo, que no es un lenguaje que se haga cargo de la existencia del otro y de la buena, digamos, en el sentido de reconocer esta, ¿no? Entonces, creo que en el discurso presidencial siempre está subrayar la libertad de expresión, y a mí me parece muy bien, pero al mismo tiempo el discurso de la libertad de expresión viene la desaprobación y la reprobación y hasta la persecución de ciertos medios, es decir, Reforma, periodistas como Pablo Iriarte, etcétera, o la afirmación de que existen reporteros, voy a decir una palabra popular, chayoteros, que han recibido dinero del pasado, pero que no se dice quiénes son, a pesar de que la ley de transparencia señala que es una obligación de transparencia dar a conocer a dónde van los recursos públicos. Y esto lo que hace es, pues, ahondar el descrédito en los medios y no tener claridad sobre quiénes son los que son señalados por el presidente como aquellos que no están haciendo su función. Entonces, los medios, la otra, y ya aquí voy a casi acabar, las organizaciones de la sociedad civil, algo que ya se refirió tanto Woldenberg como Zoe Robledo, y creo que pues esta idea de la determinación de cancelar indiscriminadamente cualquier tipo de recurso público para las organizaciones sin una evaluación de su trabajo, de los resultados que han tenido, creo que es una mala señal para nuestra vida democrática, porque el músculo de la ciudadanía organizada de veras creo que sí le inyecta energía, y creo que lo que nos acaba de decir Zoe es que efectivamente ellos quieren reconocer este músculo de la sociedad civil para lograr armar este cambio de régimen en una discusión y de la deliberación que haya enorme interlocución. Y quiero decir por último que tampoco hay buenas señales en cuanto a la labor que hace la academia y la intelectualidad en México. Ha habido también de parte del discurso presidencial pues un desconocimiento del trabajo que se hace, e incluso ciertos intentos del legislativo que
bueno, que creo que finalmente se arreglaron por minar la autonomía universitaria, cosas que preocupan y que ciertamente las autonomías son elementos de contrapesos para una concentración del poder. Creo que el presidente López Obrador tiene enormes atributos que son indispensables para acercar al poder a la gente, que es algo que hemos reclamado en los últimos prácticamente 20 años, pero creo que ese acercamiento, esa capacidad de estar cerca de la gente, no es suficiente para modificar el régimen político. Se requieren efectivamente de cambios institucionales y de esos pesos y contrapesos que son propios de un régimen democrático. Gracias. Gracias, Jacqueline. Damos ahora la palabra a Kimber Puente, por favor. Ahí está. Ahí está, gracias. Gracias, José. Y bueno, agradezco, por supuesto, a la doctora Angélica Cuellar la oportunidad de estar. Y además le agradezco que coloque a la facultad en el centro de del debate y la discusión, donde debe de estar permanentemente. Gracias por esta oportunidad. A José y a Jacqueline, obviamente es un honor acompañarles en esta mesa. Y quiero decir que es además particularmente grato porque con Zoé es de esos funcionarios que a él sí le interesa lo que se produce en la investigación social, que es alguien que sí está atento a lo que se produce, y por eso hacía él la mención de cuando él era presidente del Congreso de Chiapas, porque él fue un presidente de un congreso local que me habló y me dijo: oye, a mí me interesa esto que están publicando y quisiéramos mejorar esto que estamos haciendo, y en una evaluación que nosotros hacemos, nosotros le dijimos, bueno, pues lo que tendrían que hacer es esto y esto y esto. Me dijo, bueno, esto sí está complicado porque tenemos que poner de acuerdo a todos los partidos, etcétera, pero esto lo puedo hacer yo. Y esto lo puedo lograr con mi grupo, y entonces eso, pues bueno, me demostró en los hechos que es un político que tiene además ese perfil académico que le hace estar, digamos, en el entorno, como en un entorno como este, y poder estar abierto a la discusión y al debate. Así que lo agradezco muchísimo. ¿Por qué existe esta percepción, o por qué nos debemos preguntar por qué un presidente o un ejecutivo con una larga militancia opositora, que encabezó un gran movimiento, que acompañó la democratización y que fue electo democráticamente con la mayor ventaja frente a sus competidores en los últimos 30 años, hoy a muchos preocupa que parece ejercer el poder con cada día más crecientes guiños hacia el ejercicio del poder autoritario, aquel ejercicio del poder del régimen de partido único que él combatió desde la oposición. Es decir, ¿por qué eso es pertinente en este contexto? ¿Por qué sigue siendo un tema que nos preocupa? Yo me referiré justamente a su relación con el Congreso y en particular a la diferencia entre el discurso del presidente y las acciones o lo que realmente sucede en el Congreso, porque solemos, creo yo, simplificar lo que sucede en el Congreso porque tenemos prejuicios o estereotipos asignados a la actividad del legislador, y entonces ya sabemos que los legisladores son o flojos o corruptos o levantadedos, etcétera. Y la realidad es que la actividad parlamentaria es mucho más compleja que eso.
De hecho, hoy se piensa que si el presidente tiene mayoría en ambas cámaras, basta con que levante el teléfono y que los legisladores se sometan a la decisión o el mandato del presidente o a las órdenes del presidente, cuando realmente no es así. Realmente es mucho más complejo, y por eso es que vale la pena hacer la referencia a las diferencias que tiene el ejercicio del poder. No quiero minimizar el discurso presidencial y no quiero minimizar el papel tan importante normativo que tienen las declaraciones matutinas del presidente, pero a veces habría que entenderlas en el contexto de una de permanentes negociaciones políticas y de este esfuerzo de diferenciarse con otros actores del pasado. Sí creo que, por supuesto que hay que diferenciar entonces el proceso de elección del presidente con el ejercicio del poder que está haciendo, como bien ya lo refirieron previamente. Yo recordaba al preparar estas notas para la sesión, para esta sesión, que decía Jeff Weldon que había cuatro condiciones que permitieron ese hiperpresidencialismo de priista, que era, bueno, que había no solo un diseño institucional presidencial, ¿sí?, sino que además el presidente tenía el liderazgo o el control del partido que gobernaba, y además había otros dos factores: la amplia mayoría legislativa y la alta disciplina de esa mayoría legislativa. Si alguno de esos factores no estaba bien afianzado, entonces se caía y el presidente empezaba a debilitarse, como sucedió justamente en 1997, cuando el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, sobre las dos primeras, el régimen presidencial y el liderazgo del presidente sobre el partido en el gobierno, pues no creo que tengamos alguna duda. Es decir, en Morena todos saben que, aunque haya reglamentos y lo que sea, quien decide las candidaturas es una sola persona. Es decir, ¿por qué? Pues porque hay reglas informales que se sobreponen a las reglas formales. Y no es, y todas las instituciones, los sistemas políticos, democráticos y autoritarios, todos tienen reglas formales y reglas informales. Solo que en algunos a veces prevalecen las informales por encima de las formales. En el caso de México, entonces, quizá valdría la pena referirnos a estos dos últimos elementos, al de la mayoría legislativa y a su disciplina. Para eso, solamente quisiera apoyarme en una idea de Nelson Pauldry, un profesor norteamericano recientemente fallecido, que decía que hay dos grandes categorías de legislaturas: unas que son más transformadoras y otras que son más arenas o foros de debate. ¿Cuál es básicamente la diferencia entre este tipo de legislaturas? Bueno, las legislaturas transformadoras son aquellas que ejercen, dice Pauldry, mejor cito, poseen la capacidad independiente, frecuentemente ejercida, de modificar las iniciativas de ley independientemente del origen de las mismas. Es decir, no importa que sean iniciativas del presidente o de la oposición, de quien sea, ellos las modifican, ellos las cambian, ellos le meten mano, etcétera. Las legislaturas transformadoras son aquellas que efectivamente deciden muchas cosas, que negocian en su interior, que logran los acuerdos en su interior, y que la legislación o acuerdos que ahí se producen son definidos justamente por los intercambios que se dan ahí mismo. Son aquellas legislaturas donde los partidos políticos parecen débiles, los legisladores y sus sistemas de comisiones son fuertes, y al mismo tiempo suelen ser legislaturas menos transparentes de esos procesos internos, y los debates no son tan llamativos o tan histriónicos como suelen ser en las legislaturas más foros de debate. ¿Qué es lo que caracteriza a estas legislaturas más foro de debate? Pues suelen tener mucha mayor visibilidad mediática, son legislaturas que sirven como espacio para la convivencia y debate de las fuerzas políticas más significativas, pero son controladas al exterior de las mismas. Es decir, podríamos decirlo, debaten mucho, pero deciden poco. Las decisiones se toman fuera. Las decisiones se toman o en el Ejecutivo o en otros espacios.
un ejemplo, por ejemplo, podría ser no solamente la oficina del Ejecutivo, que tradicionalmente se refiere a eso, que las decisiones se toman en el Ejecutivo. No, a veces se toman en otros espacios, por ejemplo, en el caso del Pacto por México, pues en un espacio extrainstitucional en donde ahí los partidos políticos llegaban a ciertos intercambios y solamente se procesaban legislativamente en el Congreso. Bueno, ¿y qué legislatura entonces tiene México? Pues ojalá fuera tan fácil como decir, no, pues México tiene un Congreso transformador o tiene un Congreso foro de debate. Pues no, porque cada uno de los asuntos que se presentan tiene su propia lógica y poco a poco se va definiendo su propia característica. Es cierto que después de 1997, a lo que refirió ya Zoe, el Congreso mexicano se empezó a constituir a sí mismo como una legislatura más transformadora, con mayor capacidad de decisión. Modificaron su ley orgánica en 1999 para tener mesas directivas más estables de un año, para tener centros de estudio, crearon el canal del Congreso, crearon una gaceta parlamentaria para que al menos supieran qué es lo que iban a decidir ese día. Antes ni siquiera había dictámenes que podían ser leídos previamente, sino que tenían que ser leídos ahí literalmente. Es decir, muchas otras cosas, el tablero electrónico que permitió que los legisladores fueran responsables de sus propios votos, etcétera. Todo este proceso de institucionalización que nace a partir de 1997, de repente empieza a sufrir ciertos embates por dos motivos, yo creo, que son el de las supermayorías, que ahorita me referiré, y al papel de la oposición, que simplemente renunció a ser oposición. Es decir, no solo es porque el Ejecutivo decidió emprender una campaña en contra del Congreso para debilitarlo, etcétera. No, no, fueron también decisiones que se tomaron al interior del propio Congreso, los que le fueron debilitando institucionalmente, que ahora hacen que sea tan difícil ser un contrapeso del propio Ejecutivo. Es decir, hay múltiples responsables de la debilidad institucional y no nada más el embate del Ejecutivo para controlar la acción parlamentaria. Decía yo, la captura partidista de la administración parlamentaria mediante el ejercicio patrimonial del poder legislativo, o lo que podríamos llamar el reparto de las posiciones al interior del Congreso. Si bien se crearon centros de estudios, con el tiempo dijeron, ¿y si nos los repartimos? ¿Y si las plazas de investigadores, en lugar de investigadores, tenemos a nuestros asesores, a nuestros leales, etcétera? O las supermayorías a las que me refiero, que construyeron, bueno, en el gobierno anterior, como en el actual, que han debilitado a la institución. Por ejemplo, Morena obtuvo, de acuerdo con el resultado electoral, 38.2% del total de la Cámara, ¿sí? Pero hoy tiene, solo Morena, el 51.6% de esa Cámara, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó si solo obtuvo el 38.2% del total de la Cámara? Pues hubo compra de voluntades o convencimiento de voluntades para que legisladores de otros partidos se sumaran a Morena y de esa forma le otorgaran la mayoría que le permitiera tener el gobierno y el control del gobierno interior de la Cámara de Diputados durante toda la legislatura y no como lo que la ley dice, que si nadie tiene más del 50%, tendrán que ser alternando, tendrán que ir alternándose el gobierno interior de la propia Cámara. Esta, por cierto, esta maniobra me recordó mucho aquella de Arturo Montiel en el Estado de México en el 99, creo. Es decir, de que pues perdió la mayoría, pero después convenció a los diputados de oposición a que era mejor sumarse al PRI. Entonces, por ejemplo, hoy en día, a pesar de que si sumamos toda la votación de Morena, PT, PES a nivel nacional en la elección de diputados federales, sumarían el 43.5%, ¿sí? Pero tienen más del 60% de la Cámara, ¿sí?
Y eso no es problema de la ley electoral. Ese es un problema del ejercicio del poder político, de los actores políticos, de cómo negocian e intercambian. No creo yo que sea solamente un problema de diseño institucional. El problema entonces no ha sido solamente el gobierno unificado, sino que ese gobierno unificado se combina con un Congreso débil institucionalmente, sin incentivos para el ejercicio de la función de control. Pero eso es posible cuando la oposición renuncia a ser oposición. Un partido de oposición, como su nombre lo indica, suele oponerse a las políticas del gobierno, pero esto no quiere decir que las oposiciones deban ser obstruccionistas. Se debe partir del reconocimiento de que en política siempre hay conflicto y tensión, pero de la misma forma existen mecanismos para la resolución de esa tensión mediante el diálogo y la cooperación. No hay política sin conflicto y no hay política sin cooperación, pero los partidos deberían representar opciones de gobierno diferenciables entre sí, aunque coincidan en temas específicos o en coyunturas. En el caso mexicano, pareciera que las oposiciones parecen haber renunciado a su diferenciabilidad unas de otras. No queda claro qué propone una cosa de un partido frente a otro, en dónde están las posiciones de cada uno de ellos. Recordemos cómo el PAN y el PRI promovieron una reforma constitucional para evitar que los presidentes se presenten a rendir cuentas ante el Pleno del Congreso. Esa no fue una decisión de López Obrador. Esa fue una decisión de la mayoría constitucional. Recordemos cómo el presidente Fox, por ejemplo, utilizó incluso un virulento mensaje en contra del Congreso en cadena nacional, en prime time, para prácticamente acusar que el Congreso sería responsable de una catástrofe económica si no le autorizaban un viaje a los Estados Unidos. Ese es un ejercicio autoritario del poder, ¿sí? Podríamos tener nuestras diferencias respecto de lo que sucede en las conferencias matutinas, pero no están obligados los medios de comunicación a transmitirlas en vivo y en directo. Qué mal que lo haga Canal 11, sí, estoy de acuerdo, pero no están obligados a que las pasen todas las cadenas, como sí obligó Fox a todas las cadenas para quejarse de una decisión del Poder Legislativo. ¿Qué sucede hoy en día? Entonces, no es de sorprender que la mayoría de Morena se distinga, entre otras cosas, por su amateurismo. Sí, hay mucha inexperiencia legislativa en el Congreso, por el descontrol de la agenda legislativa, que no separa las ocurrencias de algunos legisladores de la agenda legislativa de Morena, que son distintas cosas, y que a veces nos confunden, porque entonces pareciera que una propuesta de algún legislador o legisladora de Morena es una propuesta de Morena y del gobierno o de la mayoría. Y pueden ser cosas totalmente distintas. De hecho, según los datos, por cierto, del Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, Morena a la fecha ha presentado 389 iniciativas en la Cámara de Diputados y 253 en la Cámara de Senadores. Si así fuese, es decir, si solo se legislara de Morena, estarían aprobados. Solo se han aprobado, en el caso de la Cámara de Diputados, 16. Y en el caso de la Cámara de Senadores, 8. Es decir, que representan el 3.2 y el 4.1. Pero es interesante que no solo Morena legisla. A pesar de que, por ejemplo, en los manuales de derecho parlamentario de los regímenes parlamentarios dirían, recuerdo ahorita el de Fernando Santaolalla, de Derecho Parlamentario Español, dice, la función legislativa está otorgada para la mayoría. Y la oposición, la función de control. Pero en este caso, el PRI, por ejemplo, también ha pasado legislativo. Ya voy a apurarme. No es cierto, es que acabé, apreté aquí el botón. El PRI ha aprobado tres iniciativas de las que ha presentado, hoy han sido aprobadas en la Cámara de Diputados. O el PAN, tres igualmente en la Cámara de Diputados. Y en el Senado, el PRI ya logró que cuatro de sus iniciativas pasaran, el PAN dos, el PRD una, Encuentro Social 1, el PT 4. Es decir, esta idea que simplifica la actividad parlamentaria como solamente se decide lo que el presidente manda, me parece que tendríamos que matizarla. Porque no solo eso,
el promedio de aprobación, es decir, de votación a favor de todo lo que se ha legislado, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, oscila entre el 75 y el 80% de aprobación. Eso quiere decir que están votando junto con Morena, no solo sus aliados, sino también otros partidos. Y ese es un ejercicio de negociación entre todos los partidos políticos. Entonces, yo creo que aunque efectivamente, y por eso digo, no minimizo la descalificación que a veces sucede desde el púlpito presidencial matutino, lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores es que el Congreso está funcionando, están negociando, las oposiciones están actuando, a pesar del debilitamiento institucional que ellos mismos han construido en los últimos años. A ello habría que decir adicionalmente que hay otros contrapesos que hoy están vigentes, que ya se refirió a ellos Jacqueline, a los medios de comunicación, la sociedad civil, los órganos constitucionales. Yo mencionaría también los gobernadores, que por supuesto ellos tienen el presupuesto como un elemento cohesionador, por supuesto, o de convencimiento. Pero diría, hay señales de se está construyendo, como dice, una dictadura, ¿no? Yo creo que no. ¿Hay algunos focos rojos? Sí, por supuesto, y habría que estar atentos a esos focos rojos, pero no hay signos de alarma, no hay señales de otro tipo. El memorándum, las consultas extralegales, etcétera, habría que estar atentas, y sobre todo el afán por insertarse en la boleta electoral de la elección intermedia a como dé lugar por parte del presidente. No dejemos de perder de vista el bicameralismo, porque no todo lo que se está aprobando en la Cámara de Diputados se está aprobando automáticamente en el Senado y viceversa. De hecho, el porcentaje de aprobación de colaboración entre ambas cámaras está alrededor del 30%, y eso quiere decir que cada cámara tiene ciertos niveles de autonomía. Muchas gracias. Muchas gracias, Kenbir. Nos quedan 15 minutos, de tal suerte que, de común acuerdo, hemos quedado que va a hablar Jacqueline 5, Kenbir 5 y 10 minutos. No, ¿verdad? No sale. Yo cedo mis 5. Es que creí que íbamos a acabar antes y me fui con la cedo mis 5 y... ¿Cómo? Cedo mis 5 y... ¿Sí? Bueno, eso es. 5 minutos, 4 minutos para cada quien y el resto para Zoe. Perdón por mis destrezas matemáticas. Jacqueline. No, está bien. Sí, gracias. Bueno, yo quiero referirme, voy a empezar por mis comentarios sobre lo que acaba de decir Kenbir. Yo creo que sí es muy importante entender que lo que sucede dentro del Congreso, en las dos cámaras, pues es algo que es mucho de mayor densidad, digamos, de densidad en términos de vida política, que lo que es solamente el discurso presidencial, pero... yo creo que hay que ver esa dinámica del Congreso en la perspectiva de no solamente numérica, de cuántas iniciativas, cuántas pasan, sino pues de aquellas iniciativas que son más relevantes o menos relevantes, porque si no, pues ahí entran de todo tipo, y ahí sabemos que hay muchos legisladores que lo que quieren tener es una numeralia más alta y no necesariamente que son cosas que sean importantes para lo que nosotros queremos, ¿no? Para el fortalecimiento de nuestra vida institucional. Entonces creo que yo pediría que hubiera eso. Y quiero referirme a dos cosas. A algo que dijo Zoe sobre cómo Gobernación está empeñado en un fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho, no entender el Estado de Derecho solamente como la aplicación de la norma en el sentido de punitivo, de meter a la cárcel a los delincuentes y criminales, que yo creo que por otra parte es importante. Creo que el combate a la impunidad y no solamente a la corrupción es muy importante. Creo que el combate a la corrupción requiere de mucho más que solamente una persecución efectiva de los, digamos, de los que abusan del ejercicio del poder o de los recursos públicos en beneficio personal. Pero sí quiero referirme al sentido del Estado de Derecho, en donde sí creo que el trabajo de la Secretaría de Gobernación es clave. Y creo que
con frecuencia no tenemos la posibilidad de identificar con claridad cuáles son esos mecanismos de interlocución que tienen las distintas áreas de gobernación de cara a ese proyecto de fortalecimiento de un Estado de Derecho, que pasa no solamente por fortalecer elementos normativos, digamos que pasan por legislar en ciertos asuntos, ¿no? Sino que pasa por efectivamente traducir esa normatividad en prácticas sociales efectivas. Así que efectivamente las normas para hacer que el Estado de Derecho se cumpla y que sea eso lo que nos define, pues tienen que ir más allá de solamente buscar cierto tipo de reformas normativas o institucionales, sino con la posibilidad de su practicabilidad. Esa sería una. Y la otra, creo que Zoe hablaba de la importancia de las consultas. Creo que eso es algo que el presidente López Obrador ha puesto en la mesa. Y sin embargo, vemos que pues se ha avanzado poco en la construcción de una normatividad para hacer que las consultas no sean consultas a modo, no sean consultas en donde nunca sabemos quiénes fueron, cuáles convocaron, cómo se contaron. Es decir, mientras no tengamos eso, pues, es decir, mientras no tengamos claridad de regulación de las consultas, y sí preocupa estas, en particular, las consultas a los pueblos originarios. Y creo que una de las grandes políticas de este gobierno, cuando menos me parecen de las más prometedoras, es la de fortalecer el desarrollo regional del sureste. Creo que esa es una de, creo que es una de las ofertas del presidente López Obrador, y sí me parece que no se ha tomado en consideración lo que son ni las necesidades, ni la voluntad, ni tampoco la opinión de esos pueblos originarios. Y creo que habría que saltar ya a un tipo de consultas, a lo mejor no las que están ahora reguladas y que se tienen que hacer solamente cada 3 años, creo que eso está claro que se va a modificar, pero sí que tuviéramos claridad sobre cómo se está construyendo esta idea de tomar las decisiones a partir de consultas que ya no sean consultas a modo. Y ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, doctora Pichard. Doctor Puente, por favor. Yo solamente diría que hay dos elementos en los que valdría la pena que no perdiéramos de vista el ejercicio del poder legislativo de estos próximos 2 años. Y primero es la relación entre las cámaras, porque ahí hay una tensión política que no solo se deriva de sus propias comunidades, de sus propios intereses, sino también de los proyectos políticos de quienes encabezan esas mayorías. Evidentemente, no es lo mismo el proyecto político de quien encabeza el Senado que de quien encabeza la Cámara de Diputados y de los coordinadores de los grupos parlamentarios y de los presidentes de las mesas directivas. Y eso, los efectos que va a tener en la disciplina. Creo que ese puede ser el talón de Aquiles del gobierno en el poder legislativo, porque pues ahorita todavía todo es felicidad y etcétera, pero llegará un momento en el que los estados empiecen a tener elecciones y todos van a querer ser candidatos a gobernadores, a presidentes municipales de sus capitales, etcétera, y ahí entonces tendrán que utilizar otros recursos para afianzar esa disciplina. Y creo que es en donde pudiera, de estos factores de control que tiene ahorita el Ejecutivo, digamos, sobre la agenda legislativa, es en donde pudiera flaquear. Pero esperaría el comentario de Zoe. Gracias. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al subsecretario Zoe Robledo, y con ello vamos a cerrar esta más que expresiva y pedagógica mesa. Por favor, Zoe. Gracias. Sin intentar, digamos que, responder o atender algunas de las preocupaciones, haría unos comentarios generales y también con el ánimo de seguir teniendo este tipo de espacios que son muy útiles para quienes estamos en el gobierno federal. Y miraría por el final de lo que acaba de decir Kervik, que me parece que es muy interesante. Ese par de datos que tenía sobre cómo se ha distribuido el avance de
iniciativas por parte de los partidos o incluso los niveles de colaboración entre cámaras, yo no tenía tan presente, digamos, en términos numéricos. Pero hay un elemento interesantísimo, me parece a mí, de cómo justamente pueden iniciarse procesos en donde ese debilitamiento, que honestamente pues no es producto ni mucho menos un objetivo de esta administración, es de hace mucho tiempo, que yo siempre bromeaba, decía, lamenté la desaparición de la policía judicial porque era lo último que estaba abajo del escalafón de confianza de los ciudadanos, después venían ya los diputados. Entonces, en el momento que desapareció la policía, todos los legisladores fueron al final. Pero hay un proceso que está ahí, es público, de la presentación de una ley del Congreso de la Unión. Ustedes lo saben, en la ley del Congreso regula muy pocas cosas, casi solamente las convocatorias, y después se van con los reglamentos. Porfirio Muñoz Ledo la presentó desde hace ya tiempo y la están discutiendo. El hecho de tener cuatro órganos de gobierno, por así decirlo, entre mesas directivas en ambas cámaras y después juntas de coordinaciones políticas, como el espacio de los acuerdos partidistas y de las bancadas, pues supone que nos fuimos con un diseño que ahí se ha ido quedando, por así decirlo, y que seguramente sería lo más interesante del mundo vivir una transformación dentro del legislativo de sus reglas internas. Y eso me lleva al asunto del judicial, porque efectivamente, como decía Kerby, ni todo lo que se aprueba o de lo que se ha aprobado en estos últimos meses, o en el último año del legislativo, porque ya concluyeron su primer año de funciones, ni todo lo que se ha aprobado es de la agenda del gobierno, ni todo lo que se ha presentado ha sido enviado por el gobierno. Es decir, esa iniciativa, por ejemplo, del Poder Judicial, de la nueva sala, incluso la de comisiones y demás, no es parte de la agenda. Es una nueva dinámica en la que, honestamente, el gobierno tomó una decisión completamente consciente de eso. No hay una lógica de disciplina partidista con un filtro que sí existe antes, particularmente en el sexenio pasado, en la presentación de iniciativas. Ni siquiera en el orden del día para saber si se pueden presentar en tribuna. Porque eso existía, hay que decirlo como era. Y quizá funcionaba como un mecanismo de control de las mayorías o legislativas. Acción Nacional tiene una situación distinta porque el partido en su relación con las bancadas en las cámaras tiene una relación más estrecha a partir de que la decisión de los nombramientos de los coordinadores es del presidente del partido. Eso no ocurre en ninguna otra institución política, hasta donde yo lo sé, partidista, sino que es a partir de la definición de la mayoría y votan y quién es el coordinador y también lo pueden destituir, como ya ha ocurrido en bancadas de Morena en los estados, por lo menos en tres o cuatro donde han tenido situaciones con sus coordinadores y ellos han tomado esa decisión. Entonces, sí creo que estamos en un proceso distinto y efectivamente prácticamente cualquier iniciativa presentada por un legislador, un senador, un diputado federal, pero incluso de diputados locales, se asimila como si fuera algo que salió del puño y letra del presidente de la República. Una iniciativa de la cerveza tibia que era de un legislador local. O sea, honestamente, claro, si hubiera pasado, y el gobierno desde hace mucho tiempo tiene la facultad de opinar, genera opiniones legislativas y se publican las opiniones legislativas en donde se dice si se cree que es buena idea o mala idea, si tendría un impacto presupuestario que no se podría sostener, en fin. Y eso ocurre desde entonces y sería interesante ver porque muchas opiniones legislativas no están en función de qué partido promueve. Y en muchos casos, y además es un tema de gobernación, se emiten opiniones donde dice, pues no creemos que esto sea viable. Y se publican, pero preferimos eso al control sobre la agenda legislativa. Por eso hay tantas iniciativas y creo que es algo positivo y sí creo mucho mejor que un acuerdo, un arreglo como se tenía antes. Ahí yo quisiera nada más, sobre el tema de las consultas es bien importante aclarar. Hay una iniciativa que se está discutiendo sobre la consulta popular del artículo 35 constitucional, ¿no? De las consultas que se hacen cada tres años, en fin. Pero aparte está lo que hoy tenemos ya
equiparado a ley, de las consultas previas a comunidades indígenas, y luego lo que es el impacto social que tienen que hacer los proyectos de energéticos, de energía eléctrica y de hidrocarburos a comunidades, y que se han generado consultas pues, para conocer el impacto social, así dice la ley de energía y la ley de hidrocarburos. Esas son, creo yo, una de las grandes tareas por venir. Regular, como lo tienen en muchos países que también firmaron el convenio de la OIT del 169, regularlas mejor, porque hay muchos proyectos públicos y privados que están detenidos porque no se llevaron a cabo las consultas. Después de 2014, el gobierno, junto con, en algunos casos, con privados, se construyeron kilómetros y kilómetros de gasoductos. Muchos de esos están detenidos por amparos, ni siquiera por un asunto de conflicto social, nada más. Entonces, esa es una de las grandes tareas, porque qué más democrático, qué más incluyente en términos de la participación en la democracia que poder convocar a la gente que va a ser afectada de un proyecto de desarrollo. Hoy no tenemos ley y se tiene que hacer, como en muchos otros países, a partir de protocolos que se asemejan o están equiparados al protocolo que establece la OIT. Así se está haciendo las consultas que están publicadas, se publican en el Diario Oficial los protocolos y las convocatorias para las consultas, por ejemplo, del tema del transísmico. No así con el Tren Maya, que no se ha publicado ni se ha tomado esa decisión. Porque efectivamente hay una lógica de inclusión. Yo sí creo que más allá de las... De los espectros electorales, políticos, ideológicos, incluso hay un pendiente enorme de decir quiénes se quedaron afuera de los beneficios del libre mercado, de adentro y afuera, no de arriba y abajo, ni de izquierda y de derecha. ¿Quiénes se quedaron afuera de los beneficios de una democracia representativa? ¿Y cómo los incluimos? Y eso es una tarea que impacta en la gobernabilidad. Cuando yo decía el tema de la gobernabilidad, no me refería tanto al ejercicio digamos, del combate a la impunidad por la vía de quienes han cometido actos de corrupción. Me refería particularmente a movimientos sociales, campesinos, ambientalistas, que muchas veces la idea del desarrollo es: yo ya hice la inversión, eso va a acarrear el empleo, eso va a impactar en tu crecimiento, entonces, Estado, tú tienes que ejercer la ley, tú tienes que echarles a la policía. Y eso es algo que hemos batallado mucho, pero no va a ocurrir. Hay una meta de crecimiento que mucha gente ha criticado, y qué bueno, pero esa meta de crecimiento que está en el Plan Nacional de Desarrollo tiene mucho que ver con la capacidad de inversión que hay en este sexenio. Y esa inversión va a tener que ver, creo yo, con la seguridad jurídica de las inversiones, pero también con una idea que es pues que ya no existirán o ya no existen los costos asociados que ya a veces incluso se presupuestaban de, digamos, como de la corrupción, vaya, ¿no? De los moches y aceitar la maquinaria y todo esto. Creo que eso les presenta también a los inversionistas un nuevo momento en donde ya no tienen que considerar eso como algo, como parte de sus costos. Ahora, claro que ese Estado de Derecho se construye, pero se construye de manera democrática, dialogando, procurando que también haya reconocimiento, un enorme reconocimiento de dónde hubo afectaciones que no se cubrieron, en dónde hubo momentos en donde el Estado se puso de un lado y en ese sentido afectó de manera indebida a una comunidad, a una población o a un grupo social. Y eso también tiene mucho que ver con las organizaciones de la sociedad civil. Ha habido hechos interesantísimos. Hoy, simplemente, la CEPAL, sobre la investigación y demás, la CEPAL planteando como punta de lanza del proyecto de desarrollo de toda la región centroamericana. Después de tantos años de darle la espalda a Centroamérica, plantearnos como una sola región. Además, como chiapaneco, pues eso tiene una enorme profundidad en términos de nuestra relación con Guatemala en específico. El viernes pasado, la presentación de una modificación al decreto, no fue el decreto, fue una modificación al decreto del Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, ahora también contra la lesfobia, la transfobia, fue guiado en gran medida por organizaciones y activistas de la sociedad civil que hayan estado. ¿Cuál es el planteamiento? Que hubo muchas, no todas, pero muchas responsabilidades del Estado que se dejaron
y se abandonaron pensando que se podían llevar a cabo por organizaciones de la sociedad civil. Y en muchos casos lo hacían muy bien. Ahí está el tema de los refugios en contra de la violencia contra las mujeres. Se hizo la revisión, vimos que los mejores eran los que tenían participación institucional, pero también de organizaciones, y esos han continuado. Pero es un modelo distinto en donde el Estado se haga cargo de sus responsabilidades y no las derive en un tercero, que muchas veces van acompañadas de amplios y abultados presupuestos. Lo mismo pasa con organizaciones campesinas que eran intermediarias, no todas, pero muchas veces intermediarias de manera ventajosa de programas desde fertilizante, FAP, Promusac, una lista enorme, que al ver los montos, solamente una que menciona mucho el presidente, no lo voy a hacer yo porque prefiero guardarme el nombre, solo una llegó a tener 7,000 millones de pesos de ejercicio, más lo que ejercen vía presidentes municipales afines por la parte de obra pública. Entonces, claro que es hay modelos y que están generando mucha presión, descontento, pues creo yo que es hasta normal, pero hay un propósito, pues, hay un objetivo en lo que interpretamos como el cambio de régimen. Y en ese sentido, algo que siempre está, y con eso concluyo, sobre la mesa es hablarlo y defenderlo y discutirlo e intentar convencer y escuchar al que esté en contra y escuchar al que no coincide y a escuchar también muchas veces al que se vio afectado por esta situación. En el asunto de los medios, pues claro que hay una reducción importante en el presupuesto de propaganda gubernamental, pero los medios no han dejado de ser regulados en la parte de la apertura y la competencia por un órgano autónomo que es el IFT, que otorga las concesiones, ya no es el Estado. Y el Estado, bueno, el gobierno más bien, se quedó en una parte normativa sobre los tiempos oficiales que son muy relevantes, incluso recientemente. Pero nada más como ejemplo, cuando empezamos en esto, cuando yo estaba en el equipo de Jacqueline, era presidenta de la Comisión de Radiodifusión, de prerrogativas y estaba la parte de radiodifusión. Y se empezaron a hacer los primeros monitoreos, justamente de contenidos, pero también los monitoreos de los tiempos oficiales. Yo siempre me pregunté por qué no se hacía el monitoreo de los tiempos oficiales con el IFE, después con el INE, toda vez que ellos tienen la obligación de hacerlo de por sí. Y pues, la respuesta fue, pues, porque nunca nos llamaron. Hoy los tiempos oficiales los mide, el monitoreo lo hace el INE, y firmamos un convenio con el presidente del INE, ellos hacen y nosotros solamente recibimos, entendidos ambos como Estado mexicano, un contrato de casi 160 millones de pesos anuales que se otorgaba a una empresa para hacer el monitoreo de algo que ya hacía una institución, no del gobierno, pero sí del Estado. Entonces, es ese tipo de cosas que decimos, está enojado la empresa, seguramente, porque pues son, yo creo que a nadie le sobran 150 millones de pesos, pero si lo podíamos hacer de otra manera, ¿por qué no? Y así ha sido una revisión exhaustiva, desde las cuestiones que tienen que ver con la seguridad de los edificios hasta la renta de autos. O sea, sí había una parte que el Estado había abandonado, y el gobierno mexicano había abandonado para que alguien más lo hiciera. Y si en ese alguien más lo hace, por ahí hay un negocio, pues mejor. Entonces, sí ha sido difícil y efectivamente a veces puede irse en esa lógica alguien que está haciendo bien su trabajo de manera transparente, que está rindiendo cuentas, pero también hay franjas muy amplias que no. Entonces, reitero, y con eso ahora sí termino, lo prometo, el gobierno se está adaptando, hay nuevas reglas, pero el cambio de régimen es lo que me parece a mí más relevante en términos de algo que se ha planteado como una cuarta transformación. Gracias.